Saludos. Saludos, visitantes de chaleweb.com. Soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb. Hoy que es un día sábado, 19 de noviembre del año 2022. Son las 8 de la noche con 47 minutos. Aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Hoy aquí en el show de Chale Web es sábado. Sábados del boxeo, sábado del deporte, sábado de box azteca en la casa del boxeo con una función estelar de campeonato internacional. Se suben en el cuadrilátero para encontrarse en la función estelar esta noche, Jaime Munguía y Carlos Coria. Una función donde estos pugilistas se van a medir sus capacidades boxísticas. No se lo pueden perder aquí. Yo lo voy a estar viendo aquí en Box Azteca, la casa del boxeo, con los comentarios de el campeón Julio César Chávez. También va a estar la tarjeta de Don Lama, del Amazon. Qué rico con mi yerba mate. Ya saben, no tardan en empezar. De hecho, faltan 10 minutos. Falta 10 minutos para que comience la acción. Voy a ir poniendo la camarata. Voy a ir poniendo la camarata. Yerba mate. Porque sin ti, nos falta la música del Bill Gates. Saludos a todos, bienvenidos. Bienvenidotes. Y bienvenidotas. Hace falta una botana aquí. Música Bill Gates. Vamos a traer almejas de botana, vamos a traer almejas, pato de mula, camarones. Unos camaroncitos, unas almejas, chocolatas. Tenemos pata de mula también. Ya saben, sábado de marisco. Últimamente no he subido shorts. No he subido shorts, no he subido videos. Se han andado alejado del mundo de la farándula. Pues ni modo, así es, ¿no? Cuando uno anda en la enfermedad. Tiene uno que atenderse bien. Además de que ando en otros asuntos también técnicos. Pero estoy bien, me siento muy bien. Vengo muy alegre, tengo muy buenas noticias. Así es que igual, estén pendientes porque en una de esas me aviento un directo de chusquería. Directo de tutoriales, directo de gameplay chusqueando. Ya saben cómo es esto. Ay, qué rico. ¿Qué hace falta? Tráeme las almejatas.
y los camaronzatos para pelarlos, comérmelos en una guachale con su limoncito, su salecita, su salsa guinchol, elaborado con vinagres y especias de la mesa del Nayar. Qué bueno que todos andan por aquí. No, pues ahí va a estar Jaime Munguía. Jaime Munguía en unos 10 minutitos más. De hecho, estoy pensando en transmitirlo desde aquí. Vamos a bailar. Yo tengo un compa. Tengo un compa que él hace directos en... Él transmite en donde, en YouNow. Se llama Armando Larumbe. Y ese vato, su show, sus directos son de que... Pues nada, de que él baila. Y le pone cualquier tipo de música y él baila igual, ¿no? Pero me da risa porque... Ya tiene chistoso el mapa. Y se pone el bata acá bailando, pero como si anduviera bien alucina acá. Y luego como tiene el pelo largo, lo voy hasta la cintura. Mueve toda la greña, así el greñera. Ahí me da un chingo de risa. Y ese vato no crean que es así improvisado, no, ni más. Ese güey estudió danza. Estudió canto, güey, todas las pinches carreras artísticas, actuación también. De hecho, es actor. El Armando Larumbe, ahí lo pueden googlear. Y si le preguntan por mí, de un lado va a decir que Simón. Ahí no tú conoces al chale, güey. No, Simón, mi compa. Hombre, güey, las últimas. Bueno, ¿para qué digo? Unas aventuras épicas que nos aventábamos antes. Viernes, sábado y domingo, güey. Eran amanecidas, güey. Y es mi compa, el vato. Tengo el privilegio, el honor de ser su compa. Y es chido el vato. No, tiene mucho que no lo vino a visitar. A ver si en una de estas le cae mal, güey, toco su rea. Y voy a cotorrear con él y con otros compas que ahorita no he tenido mucho tiempo de ir a cotorrearlos porque, como les dije hace rato, he andado ocupado. Ya voy mejorando de mi enfermedad. Ya voy, esas son buenas noticias. Y estoy un poco mejor de mi enfermedad. Pero necesito echarle más ganas, pues vale. Qué loco era, güey. Estamos listos para esperar el box de Jaime Munguía y Gonzalo Coria. Ay, güey. Pura loquera aquí, cabrón. Mi charma mati. Thank you.
Ay, qué rico mate. Sherba Mati. Mati Iguala. A ver, ¿qué hora son? Ah, ya va a comenzar. Déjenme, lo voy a transmitir desde allá. Déjenme transmitirlo desde allá. Desde Londonanza. A ver si me deja. Miren, Mox. No me llevo este. Voy a transmitir el bot. Chicken.
Thank you.
Ya comenzó, las estoy transmitiendo, igual que les voy a decir dónde. En la página de shadowweb.com. Ahorita la pongo ahí, ahorita la ponemos. Pueden ver en shaleweb.com, en mi sitio web. Entonces se los pongo ahí. Vamos, vamos, vamos. Ya lo estamos transmitiendo ahí en... Listo. La pueden ver en shaleweb.com. Por aquí está el link, shaleweb.com. También está acá. Entren a shadowweb.com, ahí lo van a ver. Ahí aparece, ahí está en primera parte. Miren. Yo aquí me metí a shadowweb.com. Se abre la página. Y listo, ahí está, miren. Ahí está, luego, luego. Entren a shadowweb.com y luego, luego, ahí está, miren. Ahí tiro, ahí tiro. Ahí lo estamos ya transmitiendo en shaleweb.com. Está, 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 ya está el tiro. Déjenme les. Ok. Bueno, ya le piqué ahí mal, vamos. Ahí está, Ahí se los puse en el chat. Ya estamos transmitiendo la función de boxeo en shadowweb.com. Ahí está, Para que pasen a verla si la quieren ver. Ahí está, ya estamos transmitiendo la función de box en shadowweb.com para que lo vean, para que lo gocen, para que lo recomienden.
Ahí está, ya se los puse. Shellyweb.com, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. La función de boxeo, de Box Azteca en la casa del boxeo. Ahí la estamos transmitiendo. Ahí la estamos transmitiendo. Ahí estamos de los camarones, las almejas. Los camarones, las almejas. Pues ahí está el Box Azteca en la casa del boxeo. Para que la vean.
Pues ahí estamos viendo bajas técnicas del boxeo. Si usted quiere verlo también, lo estoy transmitiendo en mi sitio web que se llama chaleweb.com. El link está por aquí, mira, ahí están las letras. Unas letras blancas que dicen chaleweb.com. Acá arriba también. chaleweb.com. Ahí se meten, ahí se los escribí en el chat. chaleweb.com, métanse, ahí la van a poder. Ay, caray, ya está, ya todos, creo que ya todos están viéndola, ¿eh? Y sí, ya están escribiendo, mira, está Juan Rodríguez que manda un like. Saludos desde Tijuana. No, pues ya está toda la comanchada en chaleweb.com. Ahí les dejé el link. No olviden regresar y suscribirse a mi canal. Dale like porque pues estoy haciendo el esfuerzo. Como todos los sábados. Ah, gracias por los likes, ¿eh? Ya vi que sí me están dando likes. chaleweb.com. Ahí estoy transmitiendo. Ahí se los escribí en el chat. Ya estamos transmitiendo la función de boxeo en mi sitio web que es chaleweb.com. Ahí está en el chat. Para que no vea, déjenme se lo voy a poner aquí fijado. En chaleweb.com, ahí estamos en mi sitio web. Ahí luego, usted se mete, no ocupa hacer nada más que entrar. Chaleweb.com, ahí entra y ahí luego le va a aparecer el video ahí, el directo. Ahí estamos. Ya no cayó feo, cayó así nomás se dobló. Y dijo, ya no quiero seguir. Y bueno, pues ahí quedó. Ahí quedó. Ya gana Jaime Munguía. Y vos. Ganó con un knockout. Ganó vía knockout. Vía knockout ganó.
¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? Ahora no quiero. Acá hay bastantes espectadores ahí en chaleweb.com. En chaleweb.com. Jimmy Lennon Jr. Ahí está, gana Jaime Munguía, nocaut técnico. Muy bien ganado. Excelentemente bien ganado. Luego, luego lo tiró. Es bueno, está invicto. Ahí están las chicas Akron. Míralas. Luego, luego se ve que huelen mal. Esas mujeres se ve que están todas sudadas, huelen mal. Que le están retirando el metal, simple y sencillamente a descansar y a planear un 2023 que luce en el horizonte para el 21. Sabemos que tiene el alcanzador, se ve el talento ahí, ya había entrado el cuarto, todavía se alcanzó a marcar Jaime Munguía cuando ya estaba prácticamente inerte y de esta manera estaba consiguiendo. Ya estaba inerte, dice. Pues ahí está, ganó Munguía. Dice que al día escucharon lo dejó inerte, dice. Se pasa, ¿no? Qué palabras. Qué palabras. Vámonos con la siguiente. Vámonos con la siguiente. El siguiente encuentro. Les recuerdo que si usted quiere ver esta fusión de voz, la estamos transmitiendo completamente en vivo, con excelente calidad. ¿Dónde la puede ver? Aquí en el chaleweb.com. Ya ve que aquí hay unas letras blancas que dicen chaleweb.com. Acá arriba hay unas letras negras que también dicen chaleweb.com. Y además ahí en el chat, ahí se los escribí, chaleweb.com. Usted se mete chaleweb.com, ahí luego, luego le va a aparecer el video ahí, en alta definición. No olvide después regresar y darme un like y suscribirse a mi canal. Aquí, ya saben, todos los sábados aquí nos vemos haciendo lo mismo. Así es que si la quiere ver, ya sabe, chaleweb.com. Simplemente entra a mi sitio web, ahí está, chaleweb.com. Y ahí la va a ver. En alta definición, sonido Dolby Surround Stereo. Y viene el Angie Cortés. Pues ahí está. Ahí está por comenzar.
la nunca queremos darle candela de boxeo mexicano y por supuesto hay últimas indicaciones antes de que comience el golpe de esta se ve buena, ¿eh? Este se ve bien. Vamos a ver qué pasa. Te recuerdo que si usted quiere esta función de box, la estoy transmitiendo en vivo. En vivo y en directo en mi sitio web, chaleweb.com. Métase a chaleweb.com. Aquí está, mira, aquí está escrito. chaleweb.com. Ahí también se los dejé en el chat. Shadowweb.com, se mete y luego la va a ver, Pues ahí está, ya subió el Argi. El Argi. Ahí pregunta Francisco Javier Espinosa que se oye, va a estar el Divino Espinosa. Divino Espinosa, quién sabe, bueno, si le damos un like. La estamos transmitiendo en vivo y en directo en chaleweb.com. Ahí en mi sitio web, ahí la puede ver en alta definición. Ups, ya lo quitaron. Ni modos, así es esto. Bien, vamos a quitar esto. Bien.
Era de Daphne. Aquí huele a pura hierbata. Quiero, denle. Quiero. Me salió un incendio aquí, ahorita va a salir corriendo acá. Vamos a ver el Batsas, tengan que hacer el Batseata. Ay, huele bien rico. Puro monte quemado. Me acuerdo cuando yo viajaba mucho y pasaba por pueblos, pero hace muchos años, donde casi todo eran pueblos aquí en pinche México. Y pasaba yo en autobús viajando ahí por pueblos donde quemaban los maizales. Bueno, los árboles que les quitaban el maíz, el choclo, y ya quemaban la hojarasca. Sabía. ¿Qué aquí qué? Vamos a ver al champ. Nada más que le meten bastante comercial. Machín de comerciales. Tirri, ti, ti, terren. Terren. Pues ahí sí, ¿no? Todo, o la estrategia que está utilizando Fanny Crope, sí es violento, el contenido se le pega mucho a la gente, y eso
neutraliza los grupos de la del pantaloncillo azul de la ciudad de México. Es que mira, tú, entonces, cuando un peleador que tiene técnica, Ahí tiro, aquí huele quemado. Debe estar quemando algo. Algo está pasando aquí. Me voy a poner a chambearle porque... Chorejón. Esa canción se llama Chorejón. Bots, hasta que hay tiro. Pero ¿sabes qué? Tú, mi querido César, estoy viendo que el golpeo de Andy Cortés no le está haciendo efecto a este ahí, ¿no? Tanquecito, que es que está fuerte. Sí, la banderita porque está tan chiquito, pero el picoso está chiquito, como le gusta la rafita, así le gusta la rafita, chiquitos, gorditos y mamaditos. Gorditos y ahí está, es la banderita. Otra vez, ahí. Tiene rato que ya no me siento tanto dolor con mi muñeca, Eso quiere decir que ya me voy curando de muchos males. De muchos males que me aquejaban. Ya me estoy curando de muchos males que me aquejaban, cabros. No, se hace andar el gran campeón mexicano. Cuando nadie va a ir, para que se le pida la campana. Venga para que se entretenga. Ya no están pues las almejas. Ahorita voy a traer las almejas y los camarones. Que se queja de un golpe en los riñones. El referee dice, no pasa absolutamente nada. No, si te ves tú, mi querido Rafita, el golpe de Ari Cortés no le ha hecho efecto a este golpe. El golpeo. Ándale. Porque mientras tanto, él fue un ventilador que se fue con los brazos, un banderito, don Ana. Sí, el banderito. Sí, lo sorprendió a Landy Cortés, lo echó para atrás y estamos muriendo con muchas veces. Cuidado. El banderito salió, picoso el banderito. Thank you.
Mx y triple tu primer depósito. Elige la tarjeta con más crédito en el López. 9 puntos para el Argy Cortés. Ahí les entrego la puntuación. Gracias por mexicano. Algo que decir. A ver, por eso no quise tener. Por eso le dije todo el peso de ley ganado. Si le meto por ahí cizaña y luego me dale en contra, mi cariño. Es con mucho cariño, gran campeón mexicano. Ahí está el habanerito vivo. Noticias Caravana, migrantes. Corleone.
Ande, güey. Pero derechazo que alcanzó únicamente a golpear el aire, porque si lo conecta, como dice. Con todo respeto, miren ahora a Edwin López, llama. Ay, pero... todos los fueron golpes, los mando golpes de poder. Este sí se ve mucho mejor el arte, yo coincido con Don Lama. No te preocupes, también coincido contigo. Fecha de grabación 19. Chocando, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. La mejor parte en eso lo saca el arte, pero inmediatamente empieza la andanada de golpes por parte de la banderita. Es que sabes qué lo que pasa, tú, mi querido Rafa, Andy Cortés se está quedando corto, le falta más frecuencia de golpes, mi querido Rafita. Y sabes cuál es la otra bronca, que no lo ha podido mover. Ahí está el bots, Azteca en la casa del boxeo. Thank you.
Calibrona. Venga, pero tremenda humanidad ahí el abanerito sobre el ángel portal que rápidamente se da cuenta que tiene que dar paso lateral y salir de las cuerdas. Pero si te das cuenta, tú no golpeas cuerpo a ángel portal. No, tienes toda la razón. Es que se ve que le gusta el gran campeón mexicano. Acabar este episodio, el arquimete de la mano izquierda ya va al ataque el habanerito con mano izquierda y derecha también el Arqui Cortés. Ahí primero con la mano diestra, caray, que lo que se estaba, como que estaba tropezando, ahí cuidado, porque el Arqui al momento de... Mira, ahí está el patrón, don Fernando, el canguro, mira, ahí se para, mira. El canguro, bonito. Aquí huele a... Pero es bien rico, como a carbón, como si estuvieran haciendo una carne asada, como si estuvieran quemando los pastizales. Huele a carbón de mezquite. Mira, voy a hacer una carne asada, van a ver, voy a mandar a comprar una botella de buen tequila.
Una de chante compas, ¿cómo se llama esa madre? Cazamigos. Esta le voy a decir a Marta que me la encargue. A ver si en el Sam's la venden. Está como 1,000 baros. Nada de más que cueste comprarme una chante compas a la verga. De Cazamigos, ¿eh? Tiriti. Fácil, elige el poder y elige la tarjeta de más alto cachete, la tarjeta de Orlando. 10 puntos para el Argy Cortés, 8 puntos para Eric López, Argentino. La pelea ha recorrido gran parte de su trayectoria de dos candidatos a la victoria. Y está precisamente. Finalmente lo conectó con ese gancho de derecha, pero no me cortó, ¿qué pasó? Un gancho de derecha, ¿por qué? ¿Qué está diciendo el rey? Mientras tanto, ya lo tiró. Resbalón para el Argy Cortés, esto que ya se está convirtiendo. Ya van dos caídas y no me cuenta. Ande, güey, ande. Rafita, Rafita, está en ciego usted. Rafita, era caída. Yo la vi, que no la vio por el refe. Perdón, Rafita, me equivoqué. Pero ahora parece que es el momento del Argy Cortés. Ya bajó la barra. Al tiro, mi Rafita. Finalmente lo cifró de pierna a cabeza, lo tiene. Pero el round suena la campana y el round es historia. Sí, güey. Ups. Ah.
Me voy a disfrazar ahora en Navidad de Santo Claus. De Santo Claus. Para mí también, para ti, Rafa. A lo largo y lo ancho de la patria, sobre quién va ganando esta pelea. Sobre quién va ganando, sobre si era o no caída, si el punto estuvo bien quitado en el round anterior, o en unos episodios. Como dijo Don Lama, esta pelea tiene de todo para el análisis. Y el León también, el abanderito, que tiene todo. Izquierda, derecha, enfocando, reduciendo la lona y el back. Ya lo tengo. Te lo todo como si fuera una carne asada. Yo quiero carnita asada. Voy a hacer una carne asada para que me la vengan a asar. Voy a hacer una carne asada y voy a llevar 3 invitados, pero para que vengan a asar la carne. Ya vi cómo hacerle. Sí, porque si me pongo a asar yo la carne, no, pues no se hace. Casi no puedo. Ustedes miran nada más, el Ángel, lo que les iba a decir, round número 9, y el Ángel se ve bien preparado, ahí en el Romanza, altura de la Ciudad de México, viaja a Jalisco. El Romanza. ¿Qué pasó ahí? Estaba ahí el abanerito con la mano izquierda presionando al Ángel Cortés, que otra vez recupera la posición ofensiva ahí. El Arquis. Porque parece que el Arqui se estaba descomponiendo, pero puso los pies sólidos de derechazo. Se acabó el episodio. Vamos a hacer una pausa en la casa de los boxeo. Hay tiro. Indirectas, dice. Puras mamadas.
Último rats. Último rat. ¿Y ahora qué? Sobre el final de la pelea, estamos aquí mirando con mucho cuidado, viendo de qué lado sale el próximo cañonazo. ¿Quién es el que va a marcar el rumbo de la pelea? Ya me cerraron la puerta. ¿Ya me querían espantar o qué? López, 9 puntos para el Arqui Cortés en el último round. Toma nota, México, te doy mi tarjeta. Rafa. El juez César Flores tiene la pelea 96 a 91, 96 to 91 a favor de Eric López. El juez Carlos Ruiz tiene la pelea 95 a 92, 95 a favor del ganador, Arrico.
Jorge. No hará aquí. Pues ya me está dando hambre. Ya quiero comer camarones. Y almejas. Pata de mula. Pues ahí quedó el box. Ganó el Arqui. También ganó el Jaime Munguía. Continuó invicto. Jaime Munguía continuó invicto. Ya se terminó Box Azteca en la casa del boxeo. Yo chusqueando que tiririririririr, que huele rico a carne asada. Que voy a hacer chistecita. Thank you.
Thank you.
Devocional del alma. Ah, cara. ¿Cuál será esa? 9. Los Bukis en Tijuana. Ah, pues ahí estuvieron. Sí, hubo harta actividad aquí en Guanapa.
pero no veo algo bueno. Algo chitote, Holmes, tengo hartando hasta la cabeza, me duele. Pero ahora me da, cada que me da hambre me duele la cabeza y un pedo. Ahí está porque ya no tengo esa sobrecarga de energía. Y como que el cerebro resiente. Te voy a comer. Hasta un ceviche me están dando ganas de comer, cabrón. Oye, necesita un ceviche, ¿ya? Con almeja, pata de almeja chocolate, almeja negra, pata de mula, camarón, pescado. Oye, sí, que la voy a decir a Marta, a ver si la agarro de buenas. Chamarra para sacar todo. Ay, no es su madre. Todos andan enfiestados ahorita. Que los bookies, que la expoferia. En Jiquilpa. Y el tour, el pool. Expoferia del pool. Todos bien enfiestados. Bueno, yo, bueno, también, uno celebrando, ¿qué no celebrando? Nada, no sé.
Para celebrar lo que me ganamos en la marcha. Apoyar al peje. Vamos a ir a la marcha a apoyar al peje, al presidente de México. Los invito ahí para que vayan a marchar. Va a ser una fiesta mexicana. Abre la puerta para que se coma la semilla de los pescados. Pura semilla de pescado. Son los huesos del pescado. Abre la puerta para que se coma la semilla. El sumatón, dice, cabrón. ¿Cuál es el sumatón? Qué feo, pues. ¿Qué pixel? El sumatón. Pues será el sereno, vamos a subirlo. Este, llevan dos días que no subo nada, nomás me ando haciendo. No, pero ahí con calma. Esto así es, tranquis, tranquis, y sale hasta mejor. Me va a dar chingo la cabeza. Soplas. Voy a tener que poner un gorrito acá. Ya me hace falta un corte de pelo. Bruscos. Qué rico. Thank you.
53,000. Ay, cabrón. Si tiene poder de convocatoria ese cabrón. Ya, pura fiesta, pura celebración, pura celebrancia. La pura celebrancia. Tú, migrante, Thank you.
Rosco. Diecisiete. Es que son bailes, son artes, música.
Thank you.
Thank you.
Ya llegué. Cinco treinta y cuatro.
de la musicata. Hace falta musicata. Veintitrés, veintiuno.
Quiero ser chinto y chiloso. Ahorita voy a hacer uno. No, me he hecho unos aguachiles ahí, está un bien puro chile. Son unos chiles todos dulces, cabrón. Unos chiles todos dulces. Yo no me voy a echar puro chaltatín. Harto, hasta verdes lo voy a poner. Esos chiltepines verdes, pues, vamos a ver, traigo ganas de enchilarme ahora sí. Comer por el lumbre. 2 millones de unidades de calor Scoville. Brusco. Ay, cabrón, a ver tú, Brusco. 2003. Ya me acabo, 2003. Ahorita voy a poner la verdad. Noticias, marcha, mitre. Noticias, marcha, mitre. Ya con eso. Luego se emocionan. Ah, aquí va a ser el unboxing de los audifonetas. Pero pues la neta estoy bien, ya no sé ni qué. Primero anda ahí de que ay, no hay videos. Y ahorita que tengo ahí, por ejemplo, para hacer los unboxing, videos de unboxing, no tengo tiempo para grabar videos. Porque ando aquí pues subiendo otros videos. En perros de noticias y marchas chuscas y chungas y churumbotas. Sí. 4:16.
México, México, ahora sí ya no hay nada. Copiar, Twitter. Cerveza, me están echando cerveza al asador, le echaron cerveza al carbón, sí, huele bien rico, ya se me antojó una caguama, la verdad es que no, hace muy, se me antoja un tequilito, un mezcalito, la verdad que sí, un brandy, vodka no. Un whiskito. Pero no ni tanto, fíjese. A ver. Ya se me está quitando la cólica. Lo que sí se me antoja mucho es un ceviche bien picoso. Con mucho chile, chiltepín y habanero. Tostadas con bastante camarón. Camarón, almejas, pata de mula, todo. Mucha cebollita. $18.27. Thank you.
Thank you.
son las 3 horas. Pero la llamada no hizo que es importante, ¿no? ¿Por qué? No porque no la tomé de vista. ¿A qué? ¿A qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿A qué? Thank you.
Yo creo que ya de Boca y el Lillo, ¿no? Ya me las tiro, ya me tiro, ¿no? ¿Qué chinga, guau? ¿Puedo jugar un gameplay? O me voy, me preparo mi cevichito. También quiero tirar la basura. No, ya me voy. Ahí se ven mañana. Yo me piro. Ya mañana le sigo echando ganas. Apagar. ¡Vámonos! Gracias a todos por venir.